¿De verdad no recuerdas este lugar en absoluto? Ah, nada que nos pueda ayudar. Dime, hermano, ¿por qué hacemos esto en realidad? No lo sé. ¡Oh! ¡Qué alivio! Mira, sé que esperas más del hombre más inteligente, pero Odín nunca me contó sobre este lugar. Y por eso te insté a buscar la asesoría de Freya. Y mucho. No parece que ella tenga muchas ganas de hablar conmigo. Todo lo contrario, hermano. Pero tú cree lo que necesites creer. Costa de arena negra. Justo como describía la invitación. Al fin lo logramos, maldición. Está pasando. Entonces volvemos al principio. Qué desconcertante. Es como si hubiera sido un sueño. Parece que no hay nadie que nos dé la bienvenida. Cerrada. ¿Tomarás esto como señal para darnos la vuelta y retirarnos? Rea facialfor, sinum hatum. Ser tu propio maestro. Domínate. Una forma más poética de decirlo, pero sí. Quizás al Valhalla no le gustó nuestra irrupción. ¡Cuidado a la derecha! No son los enemigos que imaginaba encontrarnos aquí. Qué curioso. Parece que así es como este lugar te ofrece una oportunidad.
Al menos no te adentras obstaculizado. Mi escudo no se abre. Quizás sea el último resto de Asgard. Eso sí, este lugar tiene algo irreal. Al menos esta parte parece pacífica. Echemos un vistazo. ¿De verdad crees que Freya nos habría ayudado con esto? O nos habría ayudado, o te habría hecho entrar en razón. Ganábamos de cualquier manera. No veo ningún beneficio en evitarla. No la estoy evitando. Hermano, te metiste en el maldito Valhalla para evitarla. Al menos sé honesto contigo mismo. No es ella lo que estoy evitando. De hecho, aprecio a Freya. Bueno, eso te lo creo. Y francamente me alegra que lo admitas. Hablemos después. No me ofendo. Bifrost, avanza con cuidado, hermano. ¡Ah, cielos! Me pregunto qué pasa ahora. Volvimos afuera. ¿Marchaste hacia Valhalla sin siquiera decirnos primero? Un gusto verte también, mi señora. Fue un asunto personal y no las alejaría de sus deberes. Irrumpiste en Valhalla. Ahora ya tienes mi atención. Esta entrada es secreta. ¿Quién te contó sobre este lugar? Estaba clavado en la puerta hace 3 días. Kratos de Esparta, por la presente lo invitamos a un desafío. Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro. Domina Valhalla y domínate a ti mismo. Y están las indicaciones de cómo llegar. Sin firma. ¿Quién más conoce esta entrada? Odín y nosotras. Tal vez sea una trampa. ¿Estás considerando entrar? ¿Me acompañarías? Oh, no quiero meterme en tu asunto personal. Además, no puedo. A diferencia de ustedes dos, jamás morí. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Eso depende de ti. Valhalla extrae los recuerdos de quienes entran. Allí eres un libro abierto. ¿En serio quieres volver a entrar? ¿Pero cómo atravesaste la puerta? La forcé. Solo con las manos. Por supuesto que la forzó. Hay una forma más fácil si insistes en volver a entrar. Vamos. Sí, Grun. Quizás más tarde podríamos continuar con esa conversación. Por primera vez, Mimir. Has dicho demasiado. Sí. Está bien. Y la otra cosa sobre la que hablamos. Supongo que todavía lo estás pensando. Sí. ¿Todo esto es por eso? Supongo que te dejaré pensar. Bien, general. Esta vez te enviaremos bien preparados. Pero primero, el Valhalla requiere que realices el ritual de selección.
Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. ¿Qué sabes de este lugar? Valhalla fomenta la integridad y el equilibrio entre quienes entren. Para dominarte por completo, no debes depender solo de tus tácticas familiares. Yo uso las tácticas apropiadas para la situación. Claro. Pero al variar la estrategia, le demostrarás a Valhalla el dominio completo de tus habilidades. Y Valhalla recompensará tales demostraciones. Asegúrate de volver a verme a medida que avanzas. ¿Qué tienes tú para decir? El desafío de Valhalla no se trata simplemente de superar obstáculos, sino de cómo los superas, cómo pruebas el dominio de tus propias facultades. Podemos guiarte por un camino, pero Valhalla será quien juzgue tu progreso. Vuelve cuando logres un objetivo y observaremos los efectos. Camina hasta la puerta cuando estés listo para proceder e iniciaremos. Estoy listo. Air, Gunnar, conmigo. ¿Alguna mala sensación esta vez? No, todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Muy bien, intentémoslo todo otra vez. Nuevo intento. Nuevas decisiones por tomar. Borrón y cuenta nueva. Diría que está enfadada conmigo. Irritada, quizás. Decepción. ¿Nada? Seguro. Ah, pero no te preocupes, hermano. No dejaré que me distraiga de lo que sea que estemos haciendo aquí. Así que esto no es parte de Asgard, sino algo que se formó según tus recuerdos de Asgard. ¡Fascinante! Hermano, debo admitir que la idea de Freya tiene mucho sentido para mí. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían desear los reinos que el general que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas? Contigo, su consejo de la paz realmente podría ser algo bueno. Esta posición, este título, ya lo tuve antes. Tú sabes lo que ocurrió, y ella también lo sabe. Lo sabemos. Pero ¿por qué debería importar más quién fuiste que debo quién concentrar. Eres? Haz lo que debes. ¡Fuego por la espalda!
Michael. Supongo que así recuerdas Jotunheim, ¿no? Estoy de acuerdo respecto al consejo de Freya. Es una idea noble. Debería ser un éxito por sus propios méritos. ¿A qué te refieres? Freya es conocida en los reinos. Allí nació y todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo suficiente como para saber que un poder compartido es lo mejor para la gente. Que esté dispuesta a compartir el poder prueba que es digna de ejercerlo. Aún así, ¿por qué dejar que se encargue sola? Sin Odín, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se pueden resolver con palabras, un dios de la guerra sirve para fijar reglas y supervisarlas. Se necesita fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir, hermano? Debe ser la otra puerta esta vez. Parece que no se puede pasar. No hay forma de abrirla. Y así debe ser como recuerdas, Svartalfheim. Freya sabe que no me negaría a ayudarle en momentos de necesidad. Hice y haré lo que pueda para luchar por la paz, sin importar el título o la autoridad que pueda tener o no. Sabes tan bien como yo que hay poder en las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que estás comprometido con ellos y contigo mismo. Que estarás ahí para ellos. Yo sé que así será. Y entiendo que tengas dudas, pero ya superaste el pasado. Todos lo notamos. No sabes todo lo que soy. ¡Lo que eras! Me contaste sobre tu pasado, y sí, una gran parte fue horrible. Sin embargo, demostraste una y otra vez que ya no eres ese hombre.
Ese es el camino que buscamos. Una forma de subir. Ya puedo sentir las profundidades del Valhalla. Si hay algo positivo en toda esta locura del Valhalla es que al menos volviste a la acción. Desde hace muchísimas lunas que no te veía tan a gusto contigo mismo. Sin Atreus, ni una lucha por delante, me preocupaba tu bienestar. Lo mal que puede ser esclarecedor. ¿Qué es esto? Reconoces tu viejo trono, ¿no? Kratos, no olvido mi deuda contigo. ¿Crees que entiendo lo que está haciendo? Esto me sigue pareciendo imprudente. Aquí vienen ya. Qué extraño. Volvimos afuera, pero no... ya sabes. A veces llegas solo hasta donde estás listo para ir. ¿Es decisión de Valhalla o tuya? ¿Significa entonces que ya terminaste? No. Descubriré quién me invitó. Creo que estoy cerca. ¿Vale la pena morir por eso? Ah, creo que ya estamos bastante acostumbrados a morir. No seas frívolo, Mimir. Valhalla te recupera al morir en forma honorable en combate. Pero más allá de eso, crea sus propias reglas. Y si no las sigues... Kratos, la amenaza mortal que hay allí es real. Qué bueno saber eso. Si con bueno quieres decir desconcertante al límite. Te deseo suerte. En serio.